se encuentran adentro, ahorita lo van a sacar ahí. No les importó que el dinero que querían robar estaba destinado a un niño quemado por la deflagración ocurrida en Villa El Salvador. Lo que han hecho hoy día ha sido una muestra de, no sé, de más que maldad, ya no sé ni cómo llamarlo. Allegados a la víctima, hicieron una actividad para Jean Francis, un menor de 13 años, que tiene el 70% del cuerpo quemado. Nos daba bastante miedo porque venían un montón, yo no sabía si a veces estaban viniendo a colaborar o estaban viniendo a observar cómo teníamos las cosas guardadas, pero los que han venido ya sabían que mi hermano tenía el dinero. Estas son las imágenes del día anterior al asalto. Todos los vecinos se sumaron a la causa. Nos robaron a todos nos han robado, todos nos indignamos, porque es un niño que puede ser uno de nuestros hijos, por eso nos han robado a todos. Todos hemos estado acá, todo lo que sacamos colaboró para ese niño. Los asaltantes hicieron disparos al aire. Dos de ellos se metieron a la casa de unas vecinas y al parecer a una señora la tenían ahí en cautiverio. ¿Hicieron disparos al aire? Sí. ¿Y se querían el dinero que habían juntado ustedes para esta víctima del incendio, de la deflagración? Sí, eso fue su motivo de estos desgraciados. Afortunadamente, el dinero que recolectaron fue depositado en un banco. Los malhechores solo se llevaron una laptop, un celular y una billetera del tío del menor hospitalizado. Fueron capturados por agentes del Escuadrón de Halcones de Lima Sur y puestos a disposición de la comisaría de Villa El Salvador. Se les encontró pasamontañas y un arma de fuego. 7:18. Vamos a comunicarnos con nuestra compañera Romina Caballero, precisamente desde Villa El Salvador. ¿Qué tal, Romina? Buenos días. ¿Cómo está, Federico, Verónica? Realmente indignante lo que ha ocurrido. Se han aprovechado de la tragedia de esta familia que tiene a un integrante de ellos, a Jean Francis, este pequeño de 13 años con más del 70% de su cuerpo quemado luego de la deflagración ocurrida la semana pasada aquí en Villa El Salvador. Ellos estaban haciendo una actividad, una chuleteada, aquí en la calle, la hicieron el día domingo y el día lunes es que ocurre este intento de robo. Afortunadamente dos agentes de la policía que se encontraban muy cerca, estos agentes que están resguardando la seguridad en el lugar donde ha sido esta deflagración, se percatan de que el hermano de Elizabeth, gracias por atendernos, estaba siendo asaltado por estos malhechores que estaban con pasamontañas y con un arma de fuego. Elizabeth, bienvenida. Primero, nuestra solidaridad. Tu sobrinito es en ese momento internado en el Almenara y tu hermano era el que tenía el dinero. Él había ido al banco y tenía parte del dinero consigo y estos delincuentes parecía que ya sabían los movimientos y ya sabían que tenía ese dinero. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, mi hermano guardó el dinero, se le guardó toda la plata, pero de todas maneras tenía un dinero destinado para pagar una parte de la cerveza. Él llega del banco, se estaciona a este lado y atrás de él le sigue una mototaxi, donde estaban tres. De los tres bajaron dos, tenían arma. Entraron al auto, han tenido bastante tiempo, han entrado al auto, sacaron la mochila de mi hermano, ahí estaba su laptop, le quitaron su billetera, sus celulares, y lo bajaron, lo reducieron al suelo y lo han tenido ahí boca abajo, encañonándolo. Ahí. Tú me cuentas que la puerta de tu casa estaba abierta y su hijita de 11 años estaba en shock porque estaba presenciando lo que estaba pasando con su padre. Sí, ella estaba en shock, ella estaba viendo ahí, la puerta estaba así, entre juntas así, mi sobrina de él la veía así, agarrada, y no reaccionaba. Entonces yo me acerco y fue cuando yo veo ahí viniendo dos policías corriendo con sus fusiles, así todo, y yo dije, pucha, acá se va a armar un tiroteo, yo dije, porque, y lo primero que hice fue cerrar la puerta, porque adentro teníamos mi sobrino, tengo mi sobrino de cinco añitos, mi sobrina, todos, los hijos de todos mis hermanos estaban aquí adentro, ¿qué tal si entraban, pasaba algo? Lo único que mi ocasión fue cerrar, me puse por la ventana, y mi hermano ahí fue cuando se entró al auto, se subió, lo correteó a la moto,
y los otros dos se subieron, fueron corriendo y se subieron aquí a la vuelta de acá de la casa. Ahora me comentas que uno de los delincuentes ha estado como 20 minutos dentro de una casa y ha tenido retenida una señora. Sí, sí, uno de los delincuentes había refugiado en una casa. La han tenido por lo menos 15, 20 minutos y nosotros estábamos buscando toda la zona, todos los vecinos habíamos rodeado la zona porque al otro la habían detenido primero y lo habían amarrado, esposado junto a una moto y ahí toda la gente la ha pegado, le han reventado la cabeza también porque yo lo vi, cuando yo lo vi estaba sangrando el chico. Y ahí fue cuando ya se lo llevaron, ¿no? Pero ha sido realmente un milagro, como decía y te comentaba el jefe de la policía que está resguardando la zona, ella tiene un poco de miedo, porque ellos aparentemente habían salido de su turno, de repente estaban tomándose un descanso y habían venido a esta zona, porque estamos más o menos a 3 cuadras de donde ha ocurrido esta desgracia. Ellos habían venido aparentemente a comprar y es cuando se percatan que su hermano estaba siendo encañonado y había sido reducido aquí afuera de su casa, en plena vía pública, plena luz del día. Y con el cartel ahí. La policía de manera oportuna interviene. Muy bien. Imagínense. Claro, es que, mire, Verónica, ese cartel. Estos delincuentes sabían qué perfectamente miserable, de verdad, a qué venían. Sabían que había dinero, que se había hecho la actividad. Pues. A propósito, estaban buscando... esta vulnerabilidad de la gente. Y sabían que había el dinero, ¿no? Para ayudar a Ian Francis. Muy bien a la policía, Romina, sí, por haber actuado. De verdad inmediato. Que nuestras Muy felicitaciones bien. Porque los atraparon justo en el momento preciso. Muchas gracias y mucha suerte. Mucha suerte con la recuperación de Ian Francis. Gracias, Romina. Seguimos hablando sobre el caso de Villa El Salvador. 10 módulos de vivienda están listos ya para ser entregados a los damnificados de la deflagración. Puesto eso en Villa El Salvador, al respecto, el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, ha informado que podría haber más estructuras más adelante disponibles. 10 módulos de vivienda están listos para ser entregados y ya están asignados a las personas que se quedaron sin hogar, luego de la deflagración en Villa El Salvador. Sin embargo, hay otras familias como los hermanos Pomatay, que consideran que no pueden seguir viviendo en sus casas. No hay ningún módulo para nosotros, porque dice mi casa está leve. O sea, hay que morir nosotros, hay que accidentarnos. ¿No? Yo no tengo nada, dice, no me ha pasado nada. Otro caso es el de familias numerosas. Por ejemplo, los Rivera, que también tienen daños en su casa. Son 3 familias en total, pero han recibido solo un módulo. Aquí son 12. Entonces, por lo cual le han dado un módulo para todo ello y no es justo, ¿no? Debería darle un módulo para cada familia. Porque cada familia, usted sabe que tenemos nuestros hijos, nuestra esposa. El ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, confirmó que la municipalidad de Villa El Salvador es la responsable de informar cuántas personas se han quedado sin casa, cuántas estructuras registran daños considerables y cuántas están aptas para seguir viviendo. Esta entidad solicitó solo 10 módulos, pero podrían haber más estructuras disponibles. Nosotros tenemos 4 módulos en stand-by en el Parque 23. Tenemos más módulos en caso que sean necesarios, pero si a nosotros nos comunican que se requieren más módulos, inmediatamente disponemos la instalación de esos módulos. Se ha enviado una declaratoria de emergencia para que la firme el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, cuando esto suceda. El Fondo de Desastres, Fondes, liberará un aproximado de 10 millones de soles para iniciar la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas, que durará como máximo 90 días.